tal amigos y amigas? Sean todos bienvenidos a este su noticiero que te trae las noticias e informaciones de lo que acontece aquí, en el Congreso Mundial de los Adventistas del Séptimo Día, en la ciudad de San Antonio, el estado de Texas, los Estados Unidos de América. Estamos tan contentos de acompañarles y durante todos estos días estaremos contándoles historias de los acontecimientos más importantes que encontramos en este lugar. Queremos destacar no solo las noticias y las informaciones, sino también las historias de los amigos que vienen de todas partes del mundo para encontrarse con sus hermanos y disfrutar en estos días. También queremos destacar que la División Interamericana junto a la División Norteamericana estamos realizando este informativo como amigos y hermanos, así que queremos que ustedes desde sus casas disfruten de nuestra sintonía. Laura Durán, de parte de la División Interamericana, les da la bienvenida a este informativo. Y también Josías Ordóñez les da la bienvenida a este informativo de parte de la División Norteamericana. Queremos decirte que tú nos puedes seguir en las redes sociales. Para la División Norteamericana, puedes entrar a Facebook y buscar esperanzatv.nad. Allí vamos a estarte dando mucha información de todo lo que acontece aquí en el Congreso Mundial. Para aquellos amigos que nos visitan y nos escuchan desde la División Interamericana, pueden seguirnos a través de Facebook en División Interamericana y también a través de nuestra página web www.divisioninteramericana.org. Así que amigos y amigas, estamos contentos de que trabajaremos juntos, la División Interamericana y la División Norteamericana. De esta forma entonces te damos una cordial bienvenida para que te quedes en sintonía de este noticiero que se transmite todas las noches, excepto los fines de semana, de 9 a 9:30 de la noche. Y vamos a comenzar entonces con un segmento colorido. Nuestros reporteros y camarógrafos recorrieron la ciudad de San Antonio en busca de una nota colorida. Y hoy te vamos a entregar una crónica que te va a mostrar algunas de las imágenes de todo lo que acontece lado a lado con las cosas que están ocurriendo en este Congreso Mundial. Te dejamos entonces ya con este tu segmento que lleva como título Color y Vida. Es una ciudad ubicada en el condado de Bexar, en el estado de Texas. San Antonio es la séptima ciudad más poblada de los Estados Unidos y la segunda del estado de Texas. Está atravesada por el río San Antonio. La ciudad tiene una importante población hispana y es el epicentro de la cultura tejana y del turismo de Texas. La ciudad recibió su nombre del portugués San Antonio de Padua, cuyo día festivo se celebra el 13 de junio, cuando una expedición española se detuvo en la zona de 1691. Es famosa por sus misiones españolas, el Álamo, el Paseo del Río, la Torre de las Américas, el SeaWorld San Antonio y el Six Flags Fiesta, Texas. La batalla de El Álamo fue un conflicto militar crucial en la Revolución de Texas que consistió en un incendio de 13 días de duración, desde su inicio del 23 de febrero hasta el asalto final del 6 de marzo de 1836, y enfrentó al Ejército de México, encabezado por el presidente Antonio López de Santa Anna, contra una milicia de secesionistas tejanos, en su mayoría colonos estadounidenses.
en San Antonio de Béjar, en la entonces provincia mexicana de Coahuila y Texas, hoy estado de Texas, Estados Unidos. Presenciamos uno de los eventos más importantes de la Iglesia Adventista, donde podemos observar la cantidad de personas de todo el mundo caminando por las calles de esta ciudad. Seguro, es un gran impacto que dejará huella a todos nuestros anfitriones. Qué emocionante es salir a las calles de San Antonio y encontrar tanto colorido y tanta alegría en esta ciudad. Y bueno, ahora vamos a enterarnos de una nota muy importante acerca de lo que significa ser un delegado en este congreso. Y para ello queremos agradecer a nuestros amigos de la red de Nuevo Tiempo, quienes han preparado este reportaje para nosotros. Además, ellos también nos van a dar una muy importante noticia acerca de lo que ha ocurrido hoy en el Congreso. Veamos. Alrededor de 70.000 personas de todo el mundo asistirán a la Asamblea Quinquenal de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Del total de asistentes, 2.570 representan los más de 18 millones de adventistas bautizados alrededor del mundo. Ellos son los delegados y solamente estos tienen voz y voto sobre los asuntos que serán tratados. 2.470 delegados, acompañados con sus familias, llegaron de todas partes del mundo. Conversamos con el responsable de los delegados de la División Sudamericana, el pastor Magdiel Pérez Schultz, quien nos explicó el proceso por el cual estos delegados son elegidos en cada división. Mira, nosotros como División Sudamericana, nosotros tenemos 291 delegados. Ellos son escogidos por las uniones, por las asociaciones, que mandan un representante. Hay una cuota, dependiendo del tamaño de la asociación, el tamaño de la unión, el número de miembros, entonces tienen derecho a cierta cantidad de delegados. Esos números son establecidos por un reglamento general de la Asociación General. La Iglesia Adventista adoptó el sistema representativo, un proceso en el cual la autoridad de la denominación reposa sobre sus miembros, quienes a su vez delegan esta autoridad a sus delegados o representantes, para que a su vez sean sus voceros en las comisiones y asambleas de la Conferencia General. Este tipo de organización fue establecida bajo el principio de que ningún hombre debería ser gobernado por el juicio de otro. En el caso de la Iglesia Adventista, cada decisión tiene que ser tomada por una asamblea. Es a través del sistema representativo que son elegidos los líderes de cada asociación, unión y división de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El trabajo del delegado es muy importante porque nosotros representamos a la Iglesia en el mundo entero. Los delegados de la División Sudamericana somos la voz de los 2 millones de miembros de la Iglesia Adventista en Sudamérica. Aquí están presentes delegados de todos los países donde la Iglesia se encuentra. Estas son algunas de las imágenes que les traemos de lo que acontece en el Alamo Dome. Los diferentes delegados se han dado cita para debatir y votar sobre temas y decisiones trascendentales para el mundo adventista, el cual tenía los ojos puestos en la votación sobre el puesto de presidente, noticia que ha sido la más importante de hoy, la reelección de nuestro presidente, el pastor Ted Wilson. Qué bueno saber de los reportes de las cosas que están ocurriendo en este Congreso Mundial. Y ahora vamos con una nota acerca de una agencia que se encuentra en más de 137 países, que está en diferentes continentes. Una agencia que ayuda, se dedica a ayudar. El doctor Ochoa nos va a explicar en esta entrevista todo lo que está haciendo ADRA en el mundo. Es un ministerio de la Iglesia Adventista, sirviendo al necesitado, a los pobres, en la redondez del mundo.
ADRA también es una organización dentro del esquema de las organizaciones de desarrollo y de respuesta a desastres a nivel mundial, organizada como una organización sin fines de lucro, como una organización no gubernamental. Y también es, yo diría, un canal para que los miembros de Iglesia alcancen a los más necesitados en el mundo. ¿Por qué es que la Iglesia necesita instituciones como ADRA? Yo diría, creo que es una excelente pregunta. Creo que una respuesta muy cercana es que la Iglesia y nosotros como cristianos, como adventistas del séptimo día, en presencia de la necesidad, en presencia de la pobreza, y estamos hablando, Willy, de una pobreza abyecta, de una pobreza extrema en muchos países, nuestra Iglesia no puede cerrar los ojos, no puede nuestra Iglesia, como representante de Cristo en esta tierra, nuestra Iglesia necesita entregar una respuesta. ADRA en este momento está trabajando en 137 países. Trabajamos en Latinoamérica, para los que hablamos castellano, trabajamos en África, en Asia, en Oceanía, en Europa, Filipinas, tuvimos Chile y otras tragedias parecidas. Nepal es la última tragedia, dos terremotos consecutivos. También cayó mucha estructura muy antigua, murieron muchas personas, no tanto como en Haití, pero también murieron muchas personas. Y ADRA está trabajando todavía, está ahí el equipo de trabajo allí en Nepal, yo diría con dos grandes áreas de trabajo. Una, el área de salud. Nuestra Iglesia tiene un hospital allí muy antiguo, el hospital que se llama Scheer Memorial Hospital, el Hospital Memorial Scheer. Y ADRA trabaja con ellos en el área de ayuda médica, ayuda sanitaria, pero también hay proyectos de levantamiento de la comunidad. Nosotros tenemos una actitud objetiva frente a esa población. Además, nosotros cuando hablamos con las personas, nosotros nos presentamos como adventistas. Cuando nos preguntan por qué hacemos lo que hacemos, decimos porque somos cristianos y somos adventistas, porque los amamos, porque el amor de Dios me constriñe a hacerlo. Esa es nuestra creencia principal. Así que nuestra labor, Willy, es eso, que queremos llevar adelante una labor de amor, pero sin exigir que la persona tenga que hacerse miembro, pero el ejemplo, la motivación existe de tal manera que las personas van a la Iglesia. En Interamérica tenemos un programa de discípulos creativos. Esta es la historia de Constanza. Vino desde Johannesburgo, en Sudáfrica, para conocer a sus hermanos adventistas aquí en el Congreso General. Lo más emocionante de todo esto es que, a pesar de sus limitaciones físicas, ella no se detuvo para venir a encontrarse con sus hermanos adventistas. Esta es una historia conmovedora que queremos compartir con ustedes para que puedan ver el poder de Dios en este lugar. My name is Connie and I'm from South Africa. I dedicated my life to bringing little children to Jesus. This is my fourth GC session that I'm attending. I enjoy being here to worship with my fellow brothers and sisters around the world and to be spiritually fed. I want to
go home and tell my family and my friends at church how I was blessed the minute I got on at the airplane in Johannesburg until I reached my destination. My journey coming here from Johannesburg to Abu Dhabi, and then we stayed and waited for our connecting flight for 8 hours. And from Abu Dhabi to JF Kennedy, where we landed, we had a 13-hour flight. And we then boarded our flight again to San Antonio. My thoughts, God's blessings was with me because I'm going to worship Him. People tell me, why do you want to go? You're on crutches. I says, as long as I have Jesus on my side, I can walk. If God be for you, who can be against you? Now, I feel happy to be on the crutches because God has helped me to be able to walk with these crutches, and it doesn't worry me at all. Y luego de esta historia, vamos a un segmento que sé que a todos les va a encantar. Es el segmento en cuanto veremos las exhibiciones, todo lo que está ocurriendo en el Centro de Convenciones Henry B. González, aquí en la ciudad de San Antonio, en el estado de Texas. Hay diferentes exhibiciones de las diferentes divisiones de todo el mundo en la Iglesia Adventista, así como de los diferentes departamentos y ministerios de todas estas divisiones. Adelante. Impresionante. Fueron muchos detalles los que pudimos apreciar. Aprender y desaprender. Entre los temas culturales, comer con la mano, entrar al templo sin zapatos. Pero lo más interesante era tener la relación con la población musulmana. Creo que es la mejor manera, yo creo, de servir a otros y aparte tener el mayor beneficio de lo que uno sabe hacer en el servicio a los demás. Y al final Dios provee todo, entonces ¿por qué no? Ah, es una historia larga, pero es que mi hija, que tenía 17 años, fue en colegio y ella dijo a mí y mi esposa que nosotros debemos ir a un país para ayudar a las personas que tienen necesidades. Y ella fue en el colegio y ella estudiaba español y por eso tuvimos que ir a un país donde hablan español. Tuve la oportunidad de compartir con personas que, pues, obviamente, musulmanas, llegaban ahí y la única oportunidad que tienen de saber de Jesús es a través de nosotros. Puedes ir a la página adventistvolunteers.org. Y ahí te tienes que inscribir, sacar una cuenta y llenar tu perfil. Yo me acuerdo que antes de salir hacia allá, una señora me dijo, mira, es cierto que tal vez ya no está en las manos de Jesús que hacían los milagros, pero Dios puede usar tus manos y a través de esas manos Él puede hacer su obra.
Señor, yo dije, acá están estas manos, vamos a ver qué se puede hacer. Yo creo el bendición más grande para mí fue que ahorita nosotros tenemos dos hijos más en Honduras. Es porque mucho tiempo estuvimos en un internado para niños pobres y niños sin papás, ¿sí? Y dos de ellos, Catherine y Mickey, fue hermanos y no tienen mamá o papá. Pero ahorita sí, ahorita somos familia. Uno de los testimonios de las experiencias que más me impactaron fue cuando una pareja de señores ya mayores, musulmanes, me invitaron a su casa. Entonces ya eso es un paso muy grande para que inviten a algún cristiano a la casa de ellos. Sin duda alguna, Dios está necesitando personas que estén dispuestas a ir, servir y compartir. Ser misionero es tan bueno, es una bendición para todos, para los que reciben y para los que dan también. Es una bendición muy grande para todos. La siguiente historia que vamos a conocer es del segmento Alabanza en Movimiento. La música aquí en San Antonio se siente en todas partes. A continuación escucharemos la experiencia de un grupo musical que ha decidido moverse alrededor del mundo para compartir su música con otros y de esta forma adorar a Dios. Y qué forma tan agradable de acercarse a Dios a través de las alabanzas. Disfrutemos de este concierto musical a través de este pequeño reportaje. Bueno, sin duda alguna, una de las actividades más emocionantes del Congreso Mundial Adventista es el poder asistir a diferentes conciertos, conocer diferentes cantantes y músicos, y precisamente hoy tenemos el privilegio de conocer a un grupo de estudiantes que tienen un ministerio, se llama el Ensamble Juvenil de Nueva Inglaterra, y ellos están aquí hoy, se están preparando para un gran concierto y nos dan un poquito de su tiempo para contarnos todo lo que ellos hacen para compartir a Cristo a través de su música. Los vamos a conocer ahorita. Bien, bueno, pues aquí estoy con un miembro del Ensamble Juvenil de Nueva Inglaterra, Micklin. Tell me a little bit about how you started. I started when I was 3, playing the violin because of my brother. That was the main reason. And then when I was 13, when I was 12, the director of the New England Youth Ensemble asked me to play with them. So that's how I got involved with the New England Youth Ensemble. Okay, well, give me a little demo because I hear wonders about you, so now I want to hear it. Okay. ¿Qué tal? Estamos aquí con el Ensamble Juvenil de Nueva Inglaterra. ¿Me pueden hablar un poquito acerca de su grupo, en qué consiste un ensamble y de dónde vienen? Bueno, estamos con el ensamble, como dijiste, juvenil de Nueva Inglaterra y también el coro de Washington Adventist University. Estamos en Maryland y con nosotros vienen varios estudiantes, varios alumnados también que han graduado en años pasados y también otros músicos también con nosotros. Bueno, en el coro están aproximadamente unos 30 personas y en la orquesta aproximadamente otras 30. En estas presentaciones la orquesta va a ser un poco más grande. Y tu pregunta sobre el ensamble, bueno, es un conjunto de instrumentos de la familia de cuerdas, alientos, metales y percusiones. Y bueno, en conjunto también se añade el coro. Y tengo entendido que vienen de Australia. ¿Me quieren hablar un poquito acerca de ese viaje? ¿Qué es lo que estuvieron haciendo por allá? Sí, fuimos a Australia hace unas 2 semanas y fuimos a hacer un tour desde el sur de Australia hasta el norte y luego otra vez al sur para entonces venir aquí. Entonces dimos 14 conciertos en varias escuelas, ciudades, iglesias de ahí. En general, el ensamble ha ido a, no sé, 50 y tantos países diferentes en lo que ha estado, y hace 2 años fuimos a Sudáfrica también. Y bien, ahora háblame un poquito acerca de cómo ustedes usan su talento musical
porque aparte son estudiantes de tiempo completo y le ponen muchas horas a este ministerio. ¿Cómo usan esto para alcanzar a otras personas para Jesús y transmitir el mensaje adventista al mundo? Pues nosotros usamos la mayoría música clásica y también algunos lo dicen Negro spirituals, espirituales, himnos, arreglos, y con ese tipo de música podemos transmitirla a diferentes conciertos, aún en iglesias que no son necesariamente de la iglesia adventista. La música clásica, que además es preciosa, muy bonita. Y bueno, háblame un poquito de lo que van a estar presentando, tocando esta noche. Bueno, hoy nos vamos a presentar a las 6 en este centro. Tenemos un concierto de 6 a 7. También vamos a estar el domingo. El domingo vamos a estar a las 3 de la tarde presentando un concierto solamente la orquesta. Y vamos a estar en el domo en el servicio de culto, en el servicio regular, acompañando los himnos y teniendo presentaciones especiales también. Muchas gracias, muchachos, gracias por su tiempo. Y bueno, vamos a verlos más adelante en el concierto. Ok, gracias, sí, claro que sí, muchas gracias. Bueno, esto ha sido todo por ahorita. Cuántas historias interesantes, cuántas historias inspiradoras hemos escuchado en esta oportunidad. Y definitivamente esto es lo que vamos a compartir con ustedes durante los siguientes días. Así es, queridos amigos y amigas. Y queremos que tú nos sigas en las redes sociales. En Facebook, esperanzatv.nad. Y también puedes entrar a esperanzatv.org, que es nuestra página web. Pueden seguirnos a través de la página de nuestra división www.divisioninteramericana.org y también a través de Facebook y Twitter, División Interamericana. Pueden también disfrutar de nuestra programación de domingo a viernes de 8 a 9 y media y de 7 y media a 9. Así es, Laura. Y queridos amigos y amigas, queremos recordarles que luego de nuestra programación en vivo, en la sesión general en las noches, tenemos este su noticiero donde estaremos trayendo más información de todo lo que acontece aquí en esta sesión general. Queremos compartir con ustedes, como en esta ocasión, historias inspiradoras y también muchas informaciones que pueden llenar su vida de fe. Queremos agradecer a la División Norteamericana por darnos la oportunidad de trabajar juntos y llevar informaciones como estas para que ustedes que están en casa puedan disfrutar y aprender de todo lo que está aconteciendo aquí en San Antonio. Así que queremos que ustedes también puedan decir a sus amigos que no han podido venir hasta acá, que disfruten de la programación que nosotros tenemos en vivo, especial para todos ustedes. Nos encontraremos mañana, si Dios lo permite. Dios les bendiga, les guarde y continúen en sintonía de Esperanza TV.